descender desde allá. Uy, no me lo sé, la historia muy bien, gracias. Sí, pero para verlo en casa tranquilamente. Hola, buenos días. Mira, para que veáis un poquito lo que hacéis de viejo, pasar con... ¿Podéis? No pasa nada porque lo veas, no contamina ni nada. No contamina. Buenos días. Aquí repartiendo. Ah, bueno, sí. Ahora se nos va a caer, ¿no? Isaías casi se muere. Patito amarillo. Buenos días. Para que vean casa. Gracias. Ya lo ha visto. Nosotros que también podrían ver ustedes. ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado? Hemos venido hoy aquí pues, porque parece que todavía gran parte de los grupos del Parlamento de Navarra todavía no se han enterado de lo que ha sucedido, que es que hemos perdido la Caja de Ahorros de Navarra, se han perdido más de 1.000 millones de euros y aquí nadie da explicaciones. Realmente hoy hemos podido comprobar otra vez pues, el tipo de sistema en el que vivimos, ¿no? Porque no solamente habíamos pedido la concentración, realizar una concentración para exigir desde el pueblo que den explicaciones, la hemos pedido en Delegación de Navarra 9 días, 23 horas y 37 minutos antes de realizar esta concentración y se nos ha denegado porque el plazo son 10 días. Posteriormente hemos estado entregando los compas a los señores parlamentarios y hay que denunciar que algunos de ellos no han querido cogerlo, lo cual demuestra un poco la cerrazón en la que quieren vivir. También denunciar el caso, por ejemplo, del señor Sergio Sayas, que lo ha cogido sencillamente para, con un precio de desprecio, tirarlo directamente a la papelera. Esto no es digno de un representante del pueblo navarro. Se supone que nuestros representantes deben escuchar y recibir, ¿eh? Y esto es denunciable. Asimismo, queremos denunciar la actuación de la policía foral, cumpliendo órdenes, suponemos, que ha identificado a las personas de Contus que estábamos entregando la documentación. Esto no sucede en ningún país democrático de Europa. Por otra parte, lo que queremos decir es que desde Contus seguimos exigiendo conocer la verdad de lo que ha sucedido en Caja de Ahorros de Navarra. No entramos a valorar quién debe gobernar, qué tipo de mayorías formarse, pero sí que exigimos que la política comience a tener dignidad. Exigimos que den explicaciones, que alguien nos cuente la verdad. Exigimos dimisiones. La semana pasada, la señora Barcina, que es de todas las personas que hoy han entrado al Parlamento la que más responsabilidades ha tenido en lo que ha sido la estafa de la Caja de Ahorros de Navarra, la estafa o dijéramos la caída, la señora Barcina se negó la semana pasada ante la petición de todos los grupos parlamentarios de saber cuándo había firmado las famosas actas, se negó a responder todavía la semana pasada a los propios grupos parlamentarios. Desde Contus no vamos a seguir exigiendo conocer todo lo que ha pasado en Caja de Ahorros de Navarra.